Amigos, ¿cómo estáis? Yo me encuentro feliz de poder veros estar juntos aquí en mi canal de nuevo. Bueno, el título que veis hoy, ¿cómo utilizar el dolor o el sufrimiento para nuestro beneficio? Este vídeo es para responder a Mary Ramos de Jalisco, de México, que me escribió un largo email donde me decía que eso, que ella me sigue, que escucha y ve mis vídeos donde hablo de cosas espirituales, pero que no acaba de entender por qué ella si es buena, si es espiritual, si hace el bien, ¿cómo puede ser que tenga tantos problemas de todo tipo? Y si realmente hay algún tipo de enseñanza, me preguntaba. Pues Mary Ramos y para todos los que estáis aquí, quizás la parte más difícil que me costó a mí entender de lo que llamamos espiritualidad, que la espiritualidad lo he explicado muchas veces en mis libros, en mi canal y bueno, y en los cursos que he dado, la espiritualidad no es una religión, no es una creencia, es una forma de vivir, es una forma de entender que todos somos uno y que estamos conexionados con la fuente. Precisamente, para vivir la espiritualidad hay que entender que no hay bueno ni malo, que todo tiene un porqué y un beneficio. Y como decía, la parte que más me costó a mí entender es cómo puede ser algo bueno que me ocurran cosas malas. Sobre todo cuando nos encontramos con personas que nos persiguen, que nos insultan, que incluso nos golpean. O la justicia no nos da la razón a pesar de tener pruebas y testigos. Viene un juez y nos condena y nos mete a la cárcel, o nos embarga el poco dinero que tenemos. O de repente, después de cuidarnos, no beber, no fumar, nos viene una enfermedad grave. ¿Cómo puede ser? Yo que he cuidado siempre mi salud, mi alimentación y he hecho deporte. Querer llevar la parte mala solo a eso, a la maldad, es dejar que la parte negativa que vive en nosotros, en nuestro cuerpo, el ego, nos domine. Para ayudar a Mary Ramos con su pregunta y a todos los que me estáis escuchando, ¿qué beneficio podemos sacar de las cosas malas que nos ocurren o de las personas malas que están en nuestra vida? Hay que profundizar en entender que realmente no somos, empezando porque no somos el cuerpo que vemos. Ser espiritual implica entender esta gran verdad de la que he hablado muchísimas veces. Somos un espíritu que bajamos a la tierra a vivir una experiencia terrenal para, sabe Dios, si cumplir una misión, si adquirir más sabiduría o lo que fuera. Hicimos una alianza, firmamos un contrato con la fuente, con Dios, con yo soy el que soy, para bajar a la tierra de forma voluntaria. Obviamente, y está dentro de ese plan divino, no lo vamos a recordar, pero es una verdad que está ahí. Por tanto, tú no eres esto. Esto es tu cuerpo y esa sensación de vacío, de injusticia, de por qué me ocurre a mí, son siempre las voces del ego. Con esto no estoy diciendo, y quiero por adelantado decirlo, que esté de acuerdo o que me guste sufrir. A nadie le gusta sufrir. Con este vídeo lo que quiero hacerte es salir de tu cuerpo, ir a esa parte más compleja de entender que le llamamos conciencia. La conciencia está dentro del ego. La conciencia de que estás vivo, de que tienes un cuerpo, que tienes hambre, que tienes sueño, que es de día, que es de noche. Eso se llama conciencia. Pero la conciencia va más allá, va fuera de este cuerpo y va fuera de este planeta. La conciencia es esa parte divina que hay en ti y que te conecta con el todo. Jesús, el maestro, Yeshua, era un ser espiritual y de hecho abrió un camino para todos los que estamos ahora trabajando o queriendo entender y vivir la espiritualidad. Y él mismo sufrió persecución y fue asesinado en un madero. Por ello, cualquiera podría decir, ¿no? ¿Por qué
alguien tan espiritual que envió Dios a la tierra sufrió o permitió ese sufrimiento. Porque en el caso de Jesús entendió que había un porqué, una misión, una base detrás de su sufrimiento. Él entregó su cuerpo como un sacrificio, como un símbolo, por digamos, limpiar con su sangre justa los pecados. Esto es lo que nos han enseñado. Pero quiero que entiendas que, igual que Jesús hizo un sacrificio en la cruz, todos hacemos o debemos hacer sacrificios por un porqué y por una enseñanza. Cada vez que te ocurra algo mal, debes entender que Dios lo está permitiendo. Dios, la fuente, como tú quieras llamarlo, la mente cósmica, el universo, está permitiendo que eso que tú llamas maldad, pobreza, deudas, enfermedad, esté ocurriendo. No estoy diciendo que Dios se congratule o se ponga feliz por verte mal, sino que entiende que para que evolucionemos, Dios entiende que para que evolucionemos como almas divinas con plena sabiduría, debemos vivir esas experiencias. ¿Cómo podemos entender lo que es la pobreza si no eres pobre? ¿Cómo puedes entender bien qué es la enfermedad si no la has sufrido? ¿Cómo puedes entender lo que es la persecución si no la has vivido? Es decir, para ser un ser espiritual, primero hay que vivir ciertas experiencias terrenales que luego te van a ayudar a entender muchas más cosas que hay detrás de eso que llamamos sufrimiento o dolor. Repito, insisto, a nadie le gusta sufrir, pero cuando viniste aquí a la Tierra entendiste que venías a averiguar o a entender ciertas cosas que desde el espíritu no se pueden comprender. Es imposible que desde el espíritu entiendas cosas que solo se pueden experimentar en la carne. Y la carne es, por decirlo así, la escuela del espíritu. El espíritu necesita evolucionar a esferas de sabiduría divina altísima. Y para ello, entre las muchas escuelas que tiene que experimentar, una de las escuelas es la tierra y es el cuerpo y es el sufrimiento. Cada vez que ocurra algo malo en tu vida, que no tengas dinero para comer, la próxima vez cuando tengas dinero vas a admirar y a cuidar y a agradecer el dinero como nunca lo has hecho. Esa debería ser la enseñanza. Cuando hayas estado con una enfermedad muy grave, cuando estés sano, respires profundamente, te encuentres con energía cada mañana, admirarás el don de la salud y de estar vivo. Es decir, los sufrimientos y el estar con personas tóxicas nos debe enseñar sobre todo a agradecer más las cosas. Cuando has tenido que vivir una pareja, un padre, un jefe, una persona que te ha perseguido, tóxica, una persona que te ha maltratado psíquica o físicamente, cuando encuentras a una persona que te respete, te quiere, ahí te das cuenta de la maravilla, del milagro que es tener una persona que te quiere, te cuida y te entiende. Es decir, a veces vivimos ciertas situaciones porque la divinidad que hay en ti sabe que tiene que cumplirlas. Sé que desde el ego no estás entendiendo o te va a costar entender muchas de las cosas que yo puedo decirte, como a mí me costó en su día cuando mi maestro me las explicaba, pero tienes que tratar de hacer que la voz de tu ego se silencie más y escuchar más la voz de tu interior. El sufrimiento, el dolor, la persecución, todo lo malo es malo si tú quieres que así sea. Es decir, la visión de las gafas espirituales que tú te pongas es la que te va a ayudar a hacer entender la verdad de las cosas. Todo ocurre por algo y todas las personas que están en tu vida están por algo. Si tan solo vas a quejarte por no tener dinero, por no tener trabajo, por no tener salud, por no tener lo que sea, la situación seguramente seguirá igual. Y estarás mal, bloqueado y deprimido. Y estarás todo el día quejándote. Si de verdad entiendes mis palabras, a partir de ahora dirás, quiero entender divinidad. ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Sea como sea, cuando lo entienda, de momento doy gracias porque sé que esta situación ha venido aquí a enseñarme algo.
esta es la actitud que se debe tener. Es la actitud que yo adquirí hace unos años, después de que me pasaron muchísimas cosas malas, que obviamente las tengo superadas. Es llegar a ese momento de inflexión, de iluminación, de entender que todo, repito, todo lo que ocurre en tu vida tiene un porqué. Si opones resistencia, eso seguirá ocurriendo. Incluso puede que más. Si tienes deudas, puede que te quedes en auténtica ruina. Si tienes un poco de enfermedad, puede que hasta te enfermes tanto que te mueres. Es decir, primero no pongas oposición a lo que te está pasando. Bendice el momento que estás viviendo, porque detrás de él habrá una bendición y una enseñanza. Esa es la actitud. No importa lo que te esté ocurriendo, bendícelo. Si lo maldices, lo que vas a traer es más de lo mismo. Maldigo este momento, Dios no me ama, ¿por qué me ocurre esto a mí? Esa actitud, repito, insisto, va a traer más desgracia a ti, porque lo que vienes aquí a hacer, a tierra, es aprender a evolucionar, no a quejarte. Solo las personas que están todavía quejándose, maldiciendo, calumniando, cotilleando, son personas que siempre están mal en todo sentido y que seguro tendrán que reencarnarse una y otra vez. Trata de entender que Dios te ama, que Dios no te maldice, que Dios no quiere cosas malas para ti y que si Él las permite, porque Él no las trae, las permite, si Él las permite es porque entiende que en este momento de tu evolución necesitas esa persona o esa situación para entender cosas que solo Dios sabe que debes entender. Así que, desde ahora, desde hoy, María, Mary Ramos de México, Mary Ramos y todos los que estéis pasando por una situación grave, entended que es temporal y que pasará en cuanto bendigáis, en cuanto bendigas esa situación, bendigo esta situación. ¿Por qué? Porque la bendices. Porque sé que viene a enseñarme algo y sé que detrás de ella vendrá una bendición. Si te quejas, maldices. Y si maldices, lo que haces es atraer todo lo que tiene que ver con Satanás, oscuridad, maldición. Bendice, porque al bendecir estás diciendo, gracias Dios, sé que esto es cosa tuya y que lo estás permitiendo. No te puedes imaginar en el momento que bendigas esta situación y que dejes que te enseñe algo, verás cómo pasa y cómo vienen milagros. Sé que ahora ni me crees ni me entiendes. Porque la conciencia, el ego, no permite que puedas tener entendimientos tan profundos. Por ello yo, que ya he pasado por esto y he llevado en más de 20 años a muchísimos pacientes, personas que estaban en situaciones graves, a salir de esas situaciones y a obtener bendiciones, puedo decir que si lo haces, si bendices esta situación que estás viviendo, por mala que sea, y das gracias a Dios por permitirla, verás cómo después vendrá una enseñanza y después vendrá una bendición. Créeme, si sigues maldiciendo, empeorará. Si bendices y esperas aprender algo de ella, pasará y vendrá una gran bendición. Créeme, porque va a ser así. Gracias.